Este segmento llega gracias a PM Electromuebles. PM Electromuebles, la tienda número uno del hogar en República Dominicana, que te lleva tus muebles a cualquier rincón del país. PM Electromuebles, lo número uno en precios y en forma de cómo tú pagar lo tuyo. PM Electromuebles. Y hola, hola a todos, hola a todos. Gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal. Le llaman Jesús. ¿Cuántos no se han pasado, doctor, antes de esto? ¿Cuántos no se han pasado antes de nosotros cantar? Como 12. Es vainita, un abanico. La mejor etapa para pa ofender a los foques es esto. De verdad. Si tú tienes algo que decirle a esa hoja, que el tipo, señores, te perdone en 4 segundos. Jesús vino a bendecir el estudio. Oh. Primera vez en el estudio. Loli, loco. Loli, Loli. Te perdonó que te tapa, ¿viste? Loli, algo tú le habías hecho que no había venido aquí. Yo creía que el jardín era un jardín natural y artificial. El doctor está tacaño ni para agua, quiere gastar hoy. Mira, ey, es increíble. Ey, Jesús está tan cambiado que es primera vez que viene al estudio mío. Le llama Jesús. Jesús, ¿de dónde le salió venir al estudio? Es lo primero. Fue el mismo. Yo mismo. Por eso mismo, yo ¿dónde mismo, le salió? Yo mismo. Le digo, doctor, hay que hacer algo. Pues yo me he ridiculizado aquí. Es verdad. Mira, yo vine en una vez en vestido. Vine temporada vampiro. Que era blanco aquí y negro entero. Ah, cuando tenía una crema. Sí, con la gorra de Trump. Vino con una ropa de mujer. Vino después con una ropa de mujer en Villajuan, hermano. Sí, en un teatro. En un teatro de Villajuan. Yo demostrando que realmente lo que importa es supuestamente que la personalidad, sí, no la ropa. Ridiculísimo. Pero eso, güey, en el momento, 2 años después, ya tú sabes. ¿Cómo es? 2 años después importa. Cuando tú te ves vestido, 2 años después. No, Jesús, no, yo lo haría de nuevo. Noticia del momento, espérate. Ajá. Yailin anunció ella misma que va para el presidente. Allá en el Alto Manhattan. De ok, que, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, negarle a Yailin que demuestre su talento en tarima, su puesta en tarima, también redimir lo del gardening. Yo creo que ella siente que está en deuda. No, nosotros estamos en deuda. De ambas partes, ¿verdad? De ambas partes, sí. Nosotros y ella, con el público. Porque sí, en el Garden, hay que ser sincero, muchas personas se quedaron esperándola. Y creo que esto sería algo bien bonito para la comunidad, para la diáspora, para las artistas urbanas, el movimiento que ya lleva. No, para el movimiento en general, porque tú no digas la diáspora nada más, porque lo vas a ver por YouTube en vivo. Sí, pero nuestra diáspora que lo va a vivir en vivo. En ahí. Vivo, okay. Sí. Una cosa, nosotros que le hemos pedido a Yailin siempre que haga un buen show, porque siempre dice que anda rápido, no se prepara, qué sé yo qué. En esta etapa, Jesús se va a encargar de darle par de tips para que Yailin en el Prudential rompa, de verdad. Yo creo... demonio del diablo, que tú deberías como de primero preguntar cómo se dio todo esto y luego entrar en esa pregunta. Pero que como porque ustedes hablaron, la vaina, Jesús le da view a ustedes, ¿verdad? Sí, Jesús le da view. Pero que yo creía que eso lo habían explicado. Pregúntame cómo se da el junte, porque eso yo ni lo dije de manera como tan profunda en el de Peluña ayer. Ah. Pero nosotros hablamos ya. Por eso fue que yo me lo pregunté. ¿Ustedes son a los foques? ¿Ustedes son Jesús? No. ¿Cómo? Jesús, una cosa. ¿Quién fue el intermediario? Que ese es como un secreto. ¿Qué no quiere decir? Son personas que me quieren mucho a mí, que la quieren mucho a ella, que dijeron, hablen. Y yo terminando un host en Kairos. No, Pensilvania. No, en Bonfire. Ah, no, en Marbella. En Marbella. Ah, fue el de Marbella. Fue el de Jersey. Saludos. Te pusiste la sandalia. Marbella y Bonfire son mis amigos todos. Parece. Allá en New Jersey, ya fui a un apartamento donde se está quedando bellísima la vista. Y ella está rodeada ahora mismo de un equipo tremendo de profesionales. Mucha gente. Llegó Jesús al apartamento. Llegó Jesús. ¿Cómo fue el encuentro? Un abrazo. Queremos saber todo. Fue algo bien tranquilo. Le pedí disculpas por algo que ella le dolió muchísimo con todas sus razones. Y fue cuando lo de la G-Wagon, ¿verdad? Ajá. Lo de la dirección de la casa. La dirección de la casa se coló. No fue 100% responsabilidad tuya tampoco. No, eso fue el periódico de último minuto y yo le dije al director y a los responsables de redactar la noticia que la borraron
y le dije que eso no... No era ético. No era ético. Y... Fue por esa fa cualquiera, la gente del último... No, tú sabes, y ella entendió como que, tú sabes, vino de mí. Y yo le dije que no, que eso no fui yo, que le pido disculpas públicas. Yo tengo problema con eso, privada también. Pero no era algo que... ¿Ella te dio la razón al final? ¿De qué? ¿Qué te dijo? Que, yo no ando buscando... Si tú, no ando buscando... Yo no te dije que tú andabas buscando razón. Si ella te dio la razón, nosotros, si te dijo, mira, eso que tú dijiste, mírame, en hermano, verdad era así. Nosotros no hablamos de eso. Nosotros no hablamos de que des razón, si no tienes razón. Yo le pregunté que cómo se sentía. Realmente, a nivel creativo, está... Que se quiere comer el mundo. Sí. Sí, se siente liberada. Se siente empoderada. Ya la parte, escúchame esto, personal de ella, lo que tiene que decir de su proceso que vivió, creo que es ella que tiene que decirlo. No me toca a mí. Por eso yo no quise indagar, porque lo que está a la vista necesita espejuelo. No, ya que tu labor es de trabajo. Sí, fui coherente todo el tiempo y dije que... Tenía una persona, ella, de que la limitaba. Mira dónde está ahora compartiendo con su público, Parada Dominicana, haciendo música, trabajando, haciendo sus videos. Mira dónde tiró un tema hoy buenísimo, con un video con una calidad tremenda. Saludo a Stalin Javier, ella es parte de la producción, se está involucrando mucho en la producción. Ella musical. Misma dice, ama esto así. Ama esto así, y los videos así. O sea, ahora ella está en una parte creativa increíble. Al igual que cuando se dejó de Anuel, que lanzó unas bachatas chulísimas. Buenísimas. 50 millones de views, 60 millones de views. Sí, se pegó una. Y ahora está rodeada de mucha gente muy buena y muy profesional y experimentada en la música. Ah, pues entonces, esta era la parte que a Jaylee le faltaba. Entonces fue que ella tuviera un equipo de trabajo, porque en anteriores ocasiones ella lo hacía básicamente sola, era todo. Ella se rodeó también como de un equipo como medio de trabajo al inicio. Rodrigo, Shadow Blow, a pesar de ser compositor, es una persona que te guía también como persona. Melimel. Sí, y ahora está rodeada con gente, te digo, muy experimentada que conozco de la música, que hemos entrevistado a artistas muy grandes, que ellos están detrás de cámara todos. ¡Oh! Son gente que yo he visto también. O sea, sí, te conoce y nos conocemos. Ay, para que sepa. Madre. Pregunta importante para Jesús. Jesús, ¿de qué manera los allegados a Jaylee quedaron con usted al ver que ellos afinaron por atrás? A mí no me importa eso. No, no sé si te importa. Es que yo no sé de eso. Yo no he preguntado por eso, ni me interesa eso. ¿Cómo quedó Camila? No sé, no me interesa. ¿Cómo se llama? Kika. No es relevante. No son personas relevantes. Lo relevante ahora es que una dominicana que tiene mucha atención, que vimos crecer, porque mucha gente dice, tú estás obsesionado con Jaylee. Tú estás esto y que el otro. Es que la vimos crecer de todo en a los foques. Él fue la mano nosotros que creció. Sí. Entonces, ella tiene una atención al nivel de Cardi B. Fue a su entrevista, a la primera entrevista, cobraba como 5 mil pesos cuando fue la primera vez. No, 500 pesos. Ya, doctor, pero 5 mil no están cobrando pesos, ahora, bailarín. Tú me estás entendiendo. Entonces, tenemos un talento, que es un diamante en bruto, que tiene mucho potencial. Y la gente que tiene potencial, ¿qué hay que hacer? Apoyarla. Yo la he apoyado todo el tiempo. Lo único que estaba rodeado de una persona... ¿Que no te dejaba entrar? No, que no me dejaba entrar. A ella no la dejaba hacer. Ok. Tú la ves como feliz ahora, abierta, ready, bacana y todo. ¿Qué te digo? Julio, reitero, la parte personal de ella es a ella que le toca. No me toca a mí. ¿Y en algún momento ella va a hablar? Me imagino que sí. Pero tú sabes si ella te dijo que va a hablar. Pregunta. ¿Sabes lo que me gusta de ella? Que ella no se vende como víctima. ¿Es verdad? Ella no anda victimizando. Ella anda rulete, ¿verdad? ¿Tú la ves victimizando? No. Incluso en la canción aplicó un par de códigos de que no es víctima. Creo que te digo. Que sí, yo ando buscando. Pero ya eso, las cosas personales de ella, ya le toca a ella decirla. Profesor, según lo que usted sabe, dígame la verdad, pero don Jesús, hay bobo. ¿De qué? Hay unos bobos por ahí atrás que nadie sabe. No me toca a mí, doctor Natra. Usted me puede dar 1 millón de pesos. Recuérdate que el tipo está en paz. No es que estoy en paz. ¿Sabe cómo se llama eso? Viene prudencia. Nadie puede lacerar. No es eso. Cuidado. Soldado. Juan David, no es eso. Hoy liberamos unos tickets y ya se fue en casi todo.
las personas van para el Prudential con todo el amor del mundo, y ella agregarse a la cartelera es algo soñado y algo que le sumará muchísimo al evento. Hablando no es una cuestión de negocio, Jesús, perdón, Judas del diablo. No es una cuestión de negocio, Judas. Es una cuestión de prudencia, porque la gente, ¿verdad? Yo opiné muchísima vaina, ¿verdad? Ya me toca en esta etapa, que ya sanamos, no hablamos. ¿O hablo mierda, doctor? No, profesor. No, mierda, hay que dejar que ella se siente y diga, mira, pasa este proceso. Ella. Una cosa, ¿por qué Jesús se altera, se come la gente y después le pide disculpas? Porque yo no lo llevo personal. Sí, pero se nota personal, el tipo arriba de la cabina. No, eso es parte de mi personalidad. Pero si yo he peleado con personas que si mañana necesita algo, yo voy a estar ahí en un segundo. Y la gente lo sabe. Hay muchas cosas que el público y el doctor Natra sabe, suceden detrás de cámara en el género, que la gente no sabe. Hemos mediado cosas. Aguantado vaina, no hemos callado, hemos tenido vaca sagrada. Hay muchísimas cosas que suceden y uno no lo dice. El público ve las cosas ahí. Doctor, ¿sabes cuál? Busca los videos y trata de pegarlo en esto. Ahí me dieron boche a la chivirica cuando yo llegué a ese video el domingo. No, el team chivirica. De todo, una vieja. ¿Sometida aquí? De todo. Y yo reconocido, graba esta doña, mira. De todo, doctor. ¡Maldito! Porque esa es la novela nueva. No era de Televisa, es una novela nueva. Y yo callado así. Pero la chivirica creían que tú habías llegado infiltrado. Infiltrado. Era como que te había tirado de paracaídas. No, porque ya habíamos hablado, pero yo ni hice eso público. Okay. Dije, vamos a hacer un selfie para anunciar. Ella me dijo, humildemente, con mucho cariño, acompáñame mañana a mi video en la Marina. ¿A qué hora? ¿A tal hora? Y fui. Y con mi equipo de seguridad ayudamos en el video, porque el público estaba desbordado. Ella tiene un poder de convocatoria grandísimo y ayudamos entre todos. Por eso es que tú me veas a mí pasándole el robo. Porque ella me dijo a mí limpiándole el sudor, poniéndole los tacos. Por eso es que tú me ves en ese rol de Dominican Watchman. Se queda de tocar. ¿Entendiste? Vida real. Pero espérate. Dime. Por eso es que tú me ves en ese rol de pasar el robo, de ponerle los tacos, de parquear la guagua, de limpiar los vidrios. Créeme en los codos. Porque ya yo me uní a la producción. Ok, escúcheme, profesor. Porque yo puedo tener, te digo algo. 10 Ferrari, 20 Lamborghini. Y adivina qué voy a mantener siempre. Mi poder de joseo. Chequea esto. Jesús, ¿y si a ti te están usando también para causarle dolor a su ex? No, es que yo no tengo ese nivel. Yo no tengo ese nivel. No, yo hablé con este por teléfono y él me dijo a mí. Yo no soy nadie. No, yo no soy relevante, Jesús. Nunca. Es Judas, que diga. Tú eres relevante. Yo tengo un mundo de trabajo como tan puesta. Ella está trabajada. Está demasiado puesta en trabajo. Tú el que esté trabajado no lo apoya. Está demasiado por el trabajo. Todo el que está trabajando no lo apoya. Pero eso, dígame la verdad ahora. Dígame, jefe. Judita. Hay alguien en República Dominicana con más impacto y más arrastre que Jaden ahora mismo. Olvídate de las canciones, si tiene canciones pegadas o no. Olvídate de qué influencia o no. Pero que cree como ese impacto y ese arrastre y esa vaina. O tú quieres, si tú quieres ponerlo mujer nada más. Bueno, yo he tenido acceso últimamente a la data de su Instagram. Y una historia de ella, básicamente, tiene 5 o 6 millones de visitas. ¿Una historia? Una historia. Lo que tiene mi Instagram cada 4 meses. O sea, tiene un arrastre grandísimo. Es algo evidente. Es su momento. Tiene que aprovecharlo. Que es lo que siempre le hemos dicho, ¿no? Sí, hombre. Siempre le hemos dicho cosas buenas. Uno habla su vaina, pero uno dice, coño. Por ejemplo, yo dije, aprende inglés. ¿Eso está bien? Y se lo dije personal. ¿Te digo por qué? Porque van a ver programas norteamericanos que van a querer. Porque ella está al nivel de esos programas. No, va a haber programas que ella va a llegar ahí porque está colaborando con artistas anglosajones. Y ahí va a haber programas de habla hispana que van a querer entrevistarla y sería chévere que ella lo haga en inglés. No sé si tú me estás entendiendo. Su puesta en escena, le dije, pero tú eres de embusera, vaina bailarina, te siento tiesa, dale duro, baila. Es verdad, la siento tiesa, es verdad. Muévete. Que y tú esa tipa bailaba, y mira. Y le enseñé para el video, viejo, mira ahí, ¿qué es lo que está pasando? Es verdad. La ropa, la vaina, que a veces la ropa muy ajustada, vaina. Que suelte esa vaina en banda. Sí.
Actívate, le dije, vamos a hacerlo. Porque si a eso vamos, Beyoncé, nunca soltó manda su baile, siempre ha bailado. Sí, entonces le dije eso, tiene que activarte, va vaina, esto, lo otro. Le dije las cosas, le dije cosas que le dije en cámara, se le dije personal, lo del inglés, importante, le dije. Y al mismo tiempo también, Santiago, aprende inglés porque tú hiciste un tollo con la entrevista del Moreno. Diablo. El tipo me contestó una vaina y yo pregunté, ¿qué fue lo que dijo? Oye, yo mandando... Jesús da los consejos, pero no lo coge el mismo. Jesús da consejos y no lo coge. Ahora, la pregunta... Porque yo, tú sabes, con un inglés bacano yo, estuviera entrevistando yo todos los días. Feo. No estuviera cerrando yo con ustedes aquí sentados. Ey, estamos a tiempo, oíste. Estamos a tiempo. ¿Usted cree que estamos a tiempo, profesor? Sí, yo lo que tendría que dejar el teléfono como 2 horas y porque me demanda mucha atención las redes. Y la vaina. ¿Con una hora diaria no se hace un inglesito? No, para mí es mucho. Yo lo hago como semanal, 2 horas. Porque yo tengo el what's your name, how are you, how you feel. Y cuando llega alguien a la casa, ¿cómo tú le dices? Welcome. Welcome. No, pues yo le dije al tipo, what the experience? Yalín is the first artist you record in Dominican. Y él me entendió. Él me entendió para el de vaina. Lo que yo no lo entendía, él fue. No, para que dale, porque uno va para allá. Él siempre le meme ese muchacho, ¿viste? No, yo no lo entendía a él. ¿Sabes qué te pareció? A Topo, cuando le hablaron en inglés a Topo. Yes. Y si te mueres. Yes. Lo tirando en paracaídas. Y un paracaídas. Vamos a No, espérate, que la pregunta está en el aire. No ha respondido. Si Yailin es la artista más importante de la República Dominicana. No, que es importante una cosa y arrastre otra. Explica lo que arrastre. Ya, lo del arrastre lo dijo con la respuesta. De eso ya, lo de importante. Doctor, queríamos que él dijera algo más bacano. El meneo que yo sí me he inventado que tú. Y tú no me has el medio a mí. Tú sabes, queríamos dividir. ¿Tú estás sentado ahí por mí? ¿Verdad? Sí, fuiste tú que me trajiste para acá. No, yo no te traje. Tuve que pedir permiso yo. No, ni pedí permiso, nada de eso. Si tú tienes un micrófono en la mano, es por esto y por mí. Ah, también. Y por Topo. No te vamos a discutir eso, pero ok, está bien. Tú a mí me vas a vender chufán. Yo soy un chino. Ok, pues entonces, si aprendí de ustedes, está bien lo que yo estoy haciendo. Es que esa pregunta ganchosa, métete la ¿sabes por dónde? Porque el doctor lo quería dividir con uno. Está bien, oye, va a seguir. Desde que el doctor dijo eso, digo, ¿este o este? Ahí va la vuelta. Vamos a un recuento. Importante histórico. El público que le dé la importancia al artista. Ahora de arrastre. Nos vemos el día 2 de Prudential. Todo el mundo. Soldado estamos. Un recuento. ¿Se metió la visa tuya? ¿Se metieron? Pues si los gringos quieren, yo voy. No, claro. Si los gringos quieren. No, lo que saben del planeta. Vamos a hacer un recuento histórico de todos los perdones de Jesús. No terminamos ahora. Haz un recuento del último mes. No, pero a mí me gustaría, primero, ¿con cuánta gente a los Focas ha peleado desde su historia al principio? Con medio país. Poeta, medio país. Gente no todo el mundo de medio país. Peleó con poeta. Es que eso es lo que yo digo. Mucha gente dice, este tipo sí es conflictivo. Es que yo he peleado todo el tiempo. Pero antes eran peores los pleitos. Para que sea más fácil, los perdones más largos. Los que han durado más tiempo para perdonarse. Mozart fue el primero para mí. Vaqueró muchísimos años. Vaqueró muchísimo tiempo. Sí, pero los perdones más interesantes. Vivieron fue mucho. Que Vivi nunca me tuvo a mí. Vivi un hombre de respeto. Vivi un hombre de súper respeto. Y yo siempre he dicho que Vivi ha sido una de las columnas. Hay pilares que son los artistas, pero cuando me hablan de pilares a mí, lo personal, y ha estado ahí en el canal de Los Focas en YouTube, yo menciono 3 nombres: Vivi, Bombón y Leminó. Y ahora le estoy agregando a Yagayay también. Tú sabes, son gente de respeto, brother. Ya eso son personas. Eso es otro nivel. Uno no puede ni mencionar eso. Es otro nivel ya. Porque esos tigres manejan. Es otro nivel de gloria. Que por ahí andan los BC One. Eso es otro nivel de gloria ya. Uno tiene que. Ese nivel de gloria, eso uno tiene. Y del Production, Brad, y Pluto Music. Esos son otros niveles de gloria. Uno no puede ni mencionar eso. El perdón de Vaqueró llegó porque Vaqueró dijo algo en un programa. Vaqueró, yo vi 2 entrevistas donde lo vi tranquilo, habló muy bien de mí, lo vi en un mood muy positivo. Digo, diantre, hermano, yo siento lo mismo que él. Y hablé con Bombón, digo, Bombón, ya son cuántos años peleando. Vamos a darle. ¿Tú tuviste que convencer a Bombón? No convencerlo, lo llamé y le dije lo que sentí yo. Ok.
y le expliqué. Pero Vaquero tenía años en eso, porque yo lo había entrevistado a él. Y cuando le preguntaba, y a Bombón le expliqué, digo, Bombón, mira esto y esto, estamos en otro mundo. Mira, tú eres la compañía más exitosa de Europa Latina. Tú sabes. ¿Tú crees que es necesario? Dominicana. A esta altura de juego. Y va, él me entendió. Y me entendió completamente, porque Bombón es un hombre de bien, un hombre de paz. Bombón es un hombre de negocio, Bombón no es conflictivo. Bombón, tú llegas ya con miopía y te pone unos lentes, él mismo te lleva. Pero no hay gente que te quiere. Anda con una toronja arriba para que no coma. Sí, una manzana verde. Una manzana. Pero no hay gente que quiere matar a Jesús en el sentido de que tú lo llamas. No, yo no quiero saber de ese tipo. No. ¿A mí? Tú bruto. Por ejemplo, tú con Bombón. Nada con Vaquero. No. Y después viene Jesús un día. Bombón, yo he reflexionado. ¿Tú sabes qué? Me gusta esa palabra. Yo conozco a este. Él puede odiar a una gente hasta que le pase algo malo. Si a una persona que Jesús tiene problemas que lo odia, le pasa algo malo, a él se le pasa el No, automáticamente. Cuando veo una persona... ¿Por qué te pasa eso? Cuando veo una persona vulnerable, yo... No, es que doctor Nastra, nosotros venimos del fango, brother. Y al final el movimiento, somos una familia, aunque estemos separados, aunque sea disfuncional. Un ejemplo, con Roche, cuando tuvo el accidente, estábamos guillados, había una guerra fría, era. Guillado, había una guerra fría. Por el movimiento paralelo de la página, que me quitó pile de negocio de la paginita mía de Instagram. Una gira, una vaina de Europa. Una gira, sí. Y había una guerra fría. ¿Se fue con otro en la gira? No. Él ha sido muy leal. Roche es una persona de palabras. De palabras, sí. Pero había una guerrita fría. Y la cuestión del liderazgo, porque él es la cabra. Yo no, yo soy a los foques en mi lado, él es la cabra en su lado. No tenemos que chocar. No necesitamos ese choque. ¿Para qué? Imposible, yo no puedo compararme con un artista, nunca. Y cuando ese día pasó eso, mano, que ya veníamos de Kobe Bryant, que se murió, que todo el mundo se quedó con la boca abierta, yo dije, la Roche, tú estás loco, eso a mí me dio en la mamacita. Me dio la madre. Y yo viví eso como un familiar. Y a mí no me importó guerra fría, ni nada de eso. Como ir al hospital. Tú sabes, no. Uno no tiene que estar detallando cosas. Pero me dolió y lo viví. Como lo vivió el mayor Seki. Mucha gente que estuvo ahí. Betcris, casa de apuestas número uno. Casa de apuestas deportivas Betcris, que puedes ver tus juegos, apostar, lo que sea, desde la comodidad de tu hogar. Gracias a nuestra gente de Betcris. El perdón más a vapor tuyo. O sea, porque hay un perdón que es... Con proceso. Con proceso. Hay otro perdón que es por una tragedia. Pero hay otro perdón. Hay perdón que fue a vapor, que fue el de Michael Miguel. ¿Tú no te preparaste para ese perdón? Mírame. Yo nunca había ido... Él y Yailin están peleando por el récord Guinness. No, porque oye lo que sucedió con Michael Miguel. Ajá. Yo nunca había ido a una parada dominicana. Las carrozas vienen de allá para acá. ¿Verdad? Un ejemplo. De norte a sur. No, perdón. De oeste a este vienen las carrozas. Yo tenía que irme por otro bloque, como para caerle atrás a la parada y caer en la parada y no cruzar por donde cruza la parada que ven a todo el mundo. Y cuando entro, que tengo los cintillos y la vaina, la policía, eso bien organizado, me doy cuenta que voy al revés. Que tengo que irme por otra calle para llegar a la carroza, que era de tu casa RD, para luego cruzar por donde todo el mundo te ve y te vocea y vaina. Y cuando cruzo, ahí está de una vez la de Telemicro, la tarima y el stand que estaban transmitiendo en vivo. Y cuando cruzo está Jenny Blanco, que es talento de nosotros también, que le agradezco muchísimo, de Tone Radio, y me llama y estaba Michael. De repente así. De repente. Yo no me esperaba eso. ¿Se puso la sandalia y subió? No, no me puse la sandalia. Sí. No, ahí me recordé. Porque ya lo de Michael estaba frío. En el sentido de que ya yo no... Ya. Él tenía rato que no te mencionaba. Pero estaba frío en ti, pero él no sabía. No importa. Lo que yo recordé en ese momento fue el Michael Miguel que influyó en nosotros como comunicador, que motivó... Que dio ejemplo. Uno de los mejores animadores de este país, comunicadores de este país,
que entiendo parte de su preocupación por el lenguaje que utilizamos y todo eso. El futuro de la comunicación. Nosotros somos internet y ellos son... televisión tradicional. Pero eso nos quita que también en el internet nosotros tenemos que... Jesús, pero hay una vaina. Entonces, cuando tú vas subiendo, hay una impresión que tiene que darte... Yo te conozco. La impresión que me dio fue... Tiene que darte el rostro, a ver. No, la impresión a mí me dio es que nos encontramos en un momento de dominicanidad. Ya, el patriotismo, la vaina. Nunca había vivido una parada que es chulísima, que es la cercanía con la diáspora de New York y todo el que va por allá. Y la impresión que me dio era que yo tenía que obligatoriamente rendirle respeto a su persona y a su trayectoria. Y por eso le pedí disculpas ahí. Yo dije, yo de usted más nunca hablo chicle ni nada. Aunque usted un día, por meter al bloque o algo, diga algo allá en de tres metros. Ya yo no peleo más con... Luego de esa conversación... Por ejemplo, con Arcángel yo tuve un pleito, ¿verdad? Que son sí, de los también pleitos. Es el perdón de Arcángel también. Pero espérate, para entrar... un pleito por Vaqueró que me eché por arriba. Por Vaqueró fue... Porque no hubo un entendimiento de que en una firma, una vez, yo me cogí eso para mí como que yo era el jefe de y Vaqueró. Y durante un tiempo con problemas... Entonces con Vaqueró, cuando hubo un acercamiento con DJ Luyan y Vaqueró le interesó el proyecto de Capello 2014... Arcángel. Arcángel y yo le dije a Arcángel, yo con usted no peleo más nunca en la vida. Usted me pone una pecosa delante de la gente y yo no le levanto la mano. 10 años. Y no hemos discutido. No han discutido. Y Arcángel ha compartido intimidades familiares y personales conmigo. Y Arcángel te escribe en la mañana, buenos días, mi hermano, Dios te bendiga, comite. O sea, son... El tipo es una joya de persona. Y cada día que pasa se convierte en una joya de persona. Cheque esta pregunta. Entonces, tengo 10 años que no... Con Arcángel no peleo. Y mire, todo el mundo quería dividirlo con la cuestión de presidente y república, ¿acuerda? Sí. Es tuyo. Se hizo algo icónico en la cabina. Y en la cabina yo dije, llévela. Presidente y república. Claro, porque él estaba representando. ¿Y esa era de él? Esa era de él. Y fueron la gente que lo vaquearon. Y fue la gente que le cumplieron su sueño de hacer sus dos masivos en República Dominicana. Chequea esta pregunta, acá está la nota. Chequea esta, mira. Óyeme algo. Dale. Este perdón va a durar mucho tiempo, este perdón. ¿Cuál? El de la Verne. La Verne fue anunciado por Luis Nicole Porán para el programa Fogarate, profesor. Eso está bien. ¿Qué perdón tengo yo que a la... ¿Por qué perdón a la Verne? ¿Eh? ¿Por qué un perdón a la Verne por Fogarate? Ok, ¿cuál es tu opinión sobre que Verne entrar a Fogarate? ¿Tú no esperabas eso? La mejor adquisición que ha hecho Luis en los últimos tiempos. Lo mejor que ha pasado. La Verne es una de las figuras de farándula más icónica de este país. Sí. Y una pregunta. Y si no tiene trabajo la Verne y le ofrecen trabajo y le pagan lo que vale, ¿qué tiene que hacer la Verne? Trabajar. Nadie sabe el banco, cómo está el banco de cada quien. No el banco. Es que la Verne, ese es su trabajo. Que todo el mundo tiene. Entonces, en la Constitución que dice el derecho al trabajo. Si usted no está trabajando, ¿verdad? Ajá. Y quedamos en buenos términos, porque fue en buenos términos, fue bonito, todo. Y le ofrecen trabajo otro programa. Y si le pagan cada peso que vale, que es mucho dinero que vale la Verne, por la figura que es, ¿quién se puede molestar por eso? Nadie. Ay, me encanta, porque la Verne no, es que se merece todo. Es la buena. Se merece todo. Han hablado de que de la guagua. De que devuelve la guagua. ¿Por qué no? ¿Cuál guagua? La que yo le regalé. No, ¿qué pasa? ¿Por qué tan loco? No. Y mucha gente ha preguntado, y he visto en los medios, ¿la guagua está a nombre de los Foques? ¿Qué esto? No, esa guagua, desde el primer momento, se le entregó la matrícula al nombre de la Verne. Y la Verne estaba ya cuando no había edificio. Claro. Tenía mucho tiempo la Verne. Tenía tiempo trabajando. Lo merece, hombre. Se lo merece y estoy muy contento de que esté ahí. Igual como estoy contento como está Yelida en Vive el Espectáculo. Mm. ¿Qué busca? La sandalia. Bueno. El perdón de Chedi. El perdón de Chedi, ¿cuándo? Si tú te has fijado en algo, los últimos días. No, cuéntame, Jesús. No es fácil. Si tú entras al Instagram de Chedi, ella está buscando de todas las maneras buscarme atención. Yo no hablo de ella. ¿Tú no tenés eso? No. ¿Tú la estás ignorando a Chedi? No es ignorante, que no es relevante. Él está como, tú estás como en otro mundo en estos días. Sí, mira ya que lo de Miami hizo un show. Ahora con lo de Yailin, de que de Lambón subió un par de videos y hizo un show.
O sea, ella me utiliza a mí para encender su algoritmo. ¿Tú eres el algoritmo de Chedi? Sí. ¿Tú sientes que lo de ella no es personal, no es de verdad? Porque no me desbloqueó de Alofoque. Ah, no, pues y ya. Me dio a seguir. Ah, no, pues ya, pues ya. De prima tía, no, de Alofoque. Ah, no, pues ya. Porque ya quiere no brechar, mi bebé. Sí, no, ya entra ahí a buscarlo, papá. A ver algo. Voy, para Chedi. Déjame ver que hizo loco, Popina. Sí, ya. Una cosa, si Chedi estaría abierta a trabajar en los medios, ¿tú le abrirías la puerta del edificio? Es que yo no... ¿La contratarías? Es que yo no veo a Chedi en ningún proyecto mío. Ella tiene un pensamiento. Yo tengo otro a nivel profesional. Además, ella es actriz. Ella hace cine, cosas, teatro. Yo no jodo con eso. Yo no trabajo eso. Profesor, ¿cuántas veces usted se ha perdido con Topo Boy? 2 millones de veces. Tienen que estar casi peleando ya. Pero lo que pasa con Topo es que Topo, cuando me sucede algo personal, es lo mismo que yo. Igual que él tú. No coge esa conmigo. Si hay algo personal, se puede estar matando. Sí, yo, él se sentó aquí. Ha creado un monstruo. ¿No te acuerdas? Busquen ese corte y pónganlo aquí. Han creado un monstruo. Mira, hubo algo que te pasó el otro día, pero ahora mismo yo no recuerdo qué fue. Y Topo habló muy bien, me recuerdo. Que no fue día que se enganchó en la ola. ¿Tú recuerdas más o menos qué fue? Yo creo que lo de Miami fue, loco. Ah, exacto. Topo un tipo coherente. Todo el mundo entró a YouTube, al canal de Topo, a ver qué iba a decir. Porque tú sabes que creían que se iba a montar la ola del odio. Señores, hubo otro perdón. ¿Cuál? Jesús tuvo otro perdón. Él es Watson. Sí, Watson pensando. Watson, cuando la vaina del arma de fuego, que resultó que era dique de plástico, y eran carajitos, pero que no se veía bien en cámara. Por eso no se siguió la investigación, para que la gente sepa. Eso es la información que tengo. Yo llamo a Tolentino, digo, Tolentino. Acá él arriba eso. Caerle arriba esa vaina. Y yo hablé con él por teléfono. Y le dije, me preocupé por el video, porque tú sabes que él canta mucho en lugares públicos así. Público así. No, tú sabes. Y hablé con él, le dije la farándula una cosa. Si usted entiende que hay críticas que hay que hacerme, hágala, porque es su opinión. Y tengo que aprender a respetar tu opinión. Pues yo creo que ya es que Jesús ha aprendido a respetar la opinión. Porque lo que pasa es que lo que me quillaba era cuando tú opinabas, yo quería que tú opinara lo que yo quería. Ok. Right. Tú querías condicionar a la persona. No condicionar. Él le molestaba que otra gente opinara un disparate. No, un disparate. Un ejemplo. Ese tema es malo. Si para mí es bueno que me gusta, yo me quillaba. Ya entiendo. Ahora, hay una cosa. Jesús es el que perdona. Ajá. A Jesús es el que se acerca a la persona. Ajá. Este Jesús pide perdón y perdona. Sí, pero escucha. Hay una persona que no es Jesús que lo tiene que perdonar. Esa persona a Jesús. ¿Qué? Y hablamos del lápiz consciente. Ah, porque yo sé que tú estás dispuesto a perdonarlo cuando él quiera. Eso no va a existir nunca. No va a existir, brother. Pero hemos escuchado esa palabra de ti de mucha gente. El perdón del lápiz no va a existir nunca. Ya, ¿por qué te hacen cocote? Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. De allá para acá no va a existir nunca. Pero de aquí para allá tú estarías dispuesto si él le baja. Yo no tengo problema. Lápiz es uno de mis artistas preferidos. Y con lápiz, si yo suelto el disco duro que yo tengo vaina. Yo tengo vaina de lápiz que hemos vivido en mi casa. Entonces el lápiz se va a ir para la tumba. En Capotí, sí. Yo también, fácilmente. Anda el día. No existe eso. ¿Y dónde queda el Jesús con un corazón blanco? Pero que está blanco el de él. ¿Dónde? Pero el mío está transparente. Él está diciendo. El menor es que el lápiz no comulga con lo que nosotros hacemos. Ni con mi pensamiento, ni con lo que yo hago, ni con lo que yo represento, ni lo que nos hemos convertido. Y punto. Y hay que respetarlo. No va a existir ni ese perdón, ni ese acercamiento, ni esa foto, ni esa entrevista. No va a existir. Y ya. Yo soy claro de eso. Claro. Y a mí me lo vocean en Nueva York. ¿Tú nunca vas a entrevistar al lápiz? Y yo, sí, es verdad. Es cierto. No va a pasar. No va a pasar. Señores, vino un perdón. ¿Cuál? De Andrés, pues, lo cortamos. ¿Tú qué? ¿Qué viene un perdón? Ay, vino un perdón de un artista de Puerto Rico con el que tú no había tenido acercamiento por una estación y se dio. Ya lo puedo decir el nombre. Se corta, yo lo muteo. ¿Cuál es? René. ¿El residente? Sí.
hay un acercamiento por una entrevista. Eso no es un perdón. Eso es un conversatorio. Fue un acercamiento. Sí. Pero, eso tú lo pero no había una relación antes. No hubo. Si hay cosas que yo no comulgaba con él, muchas cosas no comulgaba con él, o no comulgo con él, pero sí, lo respeto y respeto su música. Latinoamérica es una joya. Vamos a darle la vuelta al mundo, es una joya. Él es un poeta, ese tipo es un lápiz increíble. Pero yo no tengo problema en entrevistarlo. No tengo problema en que sea una entrevista con mucho respeto. El Carnegie lo ofrecimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Nosotros íbamos a entrevistarlo en el Carnegie. Pero ¿cómo se dio el perdón? No es perdón, hubo un acercamiento entre ambos. También con personas de ambos lados. Que hasta le dijo, yo lo vi en Puerto Rico una vez, compré mi juventud en esos días. Uh-huh. Y eso, Residente bien, me encantaría entrevistarlo, hacerle una super mega entrevista, porque ese es un intelectual, brother. Un artista que después saca mucha sabiduría. Muchas cosas buenas. ¿Cuál fue el perdón? Yo creo que el miedo de él es que yo sé como si fuera avasallante. Yo no creo que... Lo he dicho y me hago responsable. Le doy la bienvenida a esto, dándole las gracias a Ron Barceló, el mejor ron dominicano. Lo digo yo que soy un amante del ron. De por vida, el mejor ron dominicano, Ron Barceló Imperial. El que no da resaca, el que no... No te da mal olor, el que tiene la mejor presentación, el de buen precio, el de mejor calidad, Ron Barceló Imperial, el de mayor variedad, Ron Barceló Imperial, Ron, el mejor ron dominicano. ¿Cuál fue el perdón? Yo no lo haría. El perdón que más difícil para ti, que a ti te costó más perdonar. O sea, alguien que se intentaba acercarte, intentaba buscarte el coro, buscarte la vuelta, y tú estabas negado, y después como que... Yo no recuerdo. ¿No recuerdas? No. Ok, ¿cuál ha sido entonces el perdón que ha sido más difícil para ti pedirlo? Tampoco lo recuerdo. Porque quizás tú entiendes que a esa persona tú le hiciste más daño de la cuenta. Me está vendiendo a mí como el diablo. No, Santiago, hay gente que duraste años dándole cajeta. Yo... El perdón como más diablo, así que uno no tiene como cara lo del Alfa, que tú fuiste protagonista y el Alfa le difunda y después de Viña del Mar él pudo haber darle esa entrevista a quien sea y fue a los foques. ¿Te acuerdas? Ay, verdad que él me llamó en privado. Te llamó en privado y él me sorprendió en cabina. Me llama, diantre, sí fue muy bonito. Excelente, Alfa. Y cuando él hizo eso, digo yo, pues este tipo pudo haber dado esta entrevista. Y este estaba dando con todo en esos tiempos. Y él me llamó y me dijo a mí. Estaba lleno, ¿por qué? ¿Tú te avergüenzas de esos videos? Realmente. Dejan su cuarto y es fácil. Ahora, es que hay unos cortes chicles. Yo no lo borro ahí. Ni muerto lo borro. No, porque no es que lo borre, sino que si te avergüenza. Ahí. Porque el Santiago que tú veías hablando del Alfa y de su amigo. Que cojan view. Esos cortes los sacan a cada rato. Oye, y le dan. Otra cosa. Entre Topo Point. Ajá. Y el Alfa y Rochi. Ajá. Cuidado. ¿Con cuál usted ha tenido más que perdonarse y pedirle perdón? Porque usted ha peleado con esos tres. No, es que con Rochi han sido cosas banales. Con Rochi yo no he peleado. Ok, con que... el Alfa ha sido más personal. Pero usted ha peleado mucho con el Alfa. El Alfa es mi hermano y los hermanos. Pero la familia pelean. Sí, es como Mami King y Doña Wanda. Sí. Pero ya no. Igual que Arcángel, no comprendimos. Tiene su quillecito y ya. Hasta pero... no hemos dormido en un mueble juntos hablando a las 5 de la mañana. No hemos dormido así. Mira, tu casa. Sí. Vete para tu casa. La gente no entiende eso, que esa es una relación de ese nivel con el Alfa. La guagua pura sangre, él no la utilizó y me la dejó en el parqueo y la llave y me llamó. La guagua estaba ahí abajo, ¿qué sé con ella? 2 días. ¿Qué él dijo cuando vio el video? Desgranándole los plásticos. Los plásticos. Él se derrió, él lo adelantó. Sí. Me dijo, usted no me lo guardó, maestro. No, yo lo boté. Yo lo voy a guardar. Maestro, usted está loco, sí. Él se le ríe a toda gente. De esta loquera. Él y yo hablamos. Y Cupido también. Cupido quitó plástico también. Mariachi. Ah, sí, maldito plástico. Sí, pero el Lamborghini fui yo que lo estrené. Muchas cosas que... Porque yo lo que pasó con el Alfa. El Alfa sabe que yo soy una persona de que los logros materiales de los demás, yo no lo envidio. Tú compras una Mercedes Benz, bien. Excelente. Eso yo no lo envidio.
Yo envidio la posición bacana. Una cosa, ustedes están logrando algo que ustedes soñaron juntos, porque una vez se hizo como un bulto en las redes de que fulano le regala un carro a fulano. No sé si fue Alfa a ti o tú al Alfa, no me recuerdo. Yo al Alfa, hace mucho, el carro. Hace muchos años de eso. No, yo me compré una vaina yo y Alfa ese bulto como que fue el que me lo regaló a mí. Yo me quillé, digo yo. Ah, ahí es. Mano, te gusta joder, loco. ¿Qué tú te compraste en ese tiempo? Y yo me acuerdo, dijo que fue él. Y él le puso un lazo, como que fue como regalo. Sí, porque subieron como que te regalaron. Loco. Y todo el mundo, el carro que te regaló el Alfa, oye, yo pagando, pagando, no pagaré. Siempre va a estar. Es una financiera, oye. Yo creo que un Dasco, le dio un Dasco. Otra cosa. Diablo, sí, me hizo esa. Sí, esa. Sí, eso mucho de eso. Diablo, tú estás documentado. Mira, es el trabajo de él. El perdón de Jessica Pereira llegó también por tu verla sensible. Jessica. No hubo comunicación. Y Jessica, luego que se convierte en empleadora, o sea, que gente que genera empleo y jode con talento. ¿Entiende tu posición? Ya entendió mi posición. Santiaguita ahora. No, Santiaguita. Es que ella siempre ha sido... Santiaguita, que entendió a Santiago. Y yo soy Jessiquita. Su padre una vez, ella estaba pidiendo sangre, que aquí hay problema con eso, con la donación de sangre. Y sin pedírmelo, yo lo publiqué, mucha gente apoyó y gracias a Dios... Su padre, que es fanático de nosotros y de la sesión en vivo, y tiene salud. Saludos, Arlón, saludos a la doña. Hablé con él en estos días, lo conocí. Dios me lo bendiga, padre, que papá Dios me le dé mucha salud. Ella es una mujer muy trabajadora y trabaja para su familia. Esa vez ella vio ese gesto bonito, me mandó las gracias con Moisés, pero no lo hizo personal, porque no lo sentía. Ella es muy real. Entiendo, entiendo. Ya en su momento vulnerable de pisarle la cabeza... que todo el mundo le entró, hasta personas de su entorno, con la cuestión del programa, de los palos, de la chácata. Yo no me monté en esa ola. Yo dije, Jessica, yo no, no podemos salir del control. ¿Qué, vamos, qué pasa? ¿Qué, cómo vamos a joder a Jessica? Y ella vio eso en mí, de que yo la defendí en vez de atacarla. Le dije, señores... envió y esto, y los talentos y la vaina, tú sabes. Le dije, ajusta el equipo, la cosa, pa, 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 pa. Y eso de ella dijo, coño, el loco pudo haberme dado, pero fue al contrario. ¿De dónde Jesús aprendió a no ponerle el pie en el pecho a la gente? Porque el otro día todo el mundo se estaba comiendo, por ejemplo, a Luini. Yo hablé con Luini por teléfono. Y tú agarraste y lo subiste de una manera positiva, bien. No, sí. Apoyándolo. Pero hablé por teléfono con él y le expresé mi apoyo. Le dije que me he visto en la posición de él, pero al mismo tiempo que le bajó un poco la soberbia, que no es buena, porque él está chocando con poderes fácticos del Estado, la Comisión de Espectáculo Público, cosas así, que al final, aunque tú tengas mollero, te joden. Son la ley. El Estado es el Estado. Entonces le dije también, lo que a ti no te genera ganancia, ciérralo. Porque nosotros, el doctor Nastra, ni Topo, ni Santiago Matías, ni él, ni otros que tengan, ni Jessica, que tengan podcast y negocios para que pagamos talento, impuestos y todo eso, nosotros no estamos empatando. No. Ni para perder, es ganar. Fuiste tú que cuando cerraste. Tú empatas, tú pierdes. Fuiste tú que cerraste lo del bloque, entonces. No. A lo mejor yo le dije, Luini, si hay programas que no te están dejando dinero a ti, que tú estás sacando del bolsillo de otro programa para ponerlo ahí, ciérralo. No pienses que fracasaste. Usted no fracasó. Usted puso un negocio y no se dio. Pongo otra vaina. A los cuatro días cierra lo del bloque. Fuiste tú que lo cerraste. No, con esa teoría. A lo mejor. Se llevó de mi consejo, porque a lo mejor él entendía que si lo del bloque lo cerraba, un ejemplo, yo iba a darse un poco diciendo, fracasaste, ¿qué es esto? No, él no fracasó, él trabajó ahí. Ni nadie se hizo eco de eso. Porque está yo como... fracasado con Open Mind, fracasé, ¿qué? Con La Aldea, Generación a los Foques, el show de a los Foques. Yo te puedo mencionar mil vainas, que yo invento mucho. El movimiento, ¿cómo es? Un solo movimiento. Un solo movimiento. No, porque eso es música, es otra cosa. Pero es un proyecto. Sí, pero un proyecto. Pero fue bueno, es otra cosa. Entonces, si pienso en eso, di que de todos los guayones, ya, di que, yo invento, hermano. Y así, mira cómo la pegamos con las sesiones. Ah, sí. Una cosa. Foque cerrado ahora, estamos en una etapa creativa muy bonita. Chéverísima, empezamos un canal nuevo, va por un millón de suscriptores. Va para 700 ya. ¿Cómo estás entendiendo? Entonces,
una cosa. Esos no son fracasos, esos son experiencias. República Dominicana y el país completo está esperando el perdón de Amelia Alcántara. Amelia y yo hablamos a veces de. Se rinda sus pies. De vez en cuando, cuando me pasó lo de Miami, me escribió. Muchas cosas. Amelia es buena. Amelia es buena. Amelia es buena. Amelia es buena. Ella está trabajando. Tiene su protagonismo. Te escribe cualquier cosa, manito. Amelia es una persona muy real. Amelia es buena, es buena. Amelia es muy real. ¿Qué perdón tengo yo que...? Ella debe perdonarme a mí. Sí, pero que el edificio... ¿Y por qué ella debe perdonarte a ti? A lo mejor por ponerla en una posición que ella no se sentía cómoda, no se siente cómoda. O algo por el estilo. Y ya. Teniendo su casa, tú sabes. Pero nada, ella está bien donde está. ¿Por qué lo da sal ahora? Eso porque, nosotros venimos desde el lodo. ¿Para? ¿Por qué razón venimos del lodo? Porque, por eso le pusimos ese mueble ahí, ¿oíste? Porque este es el país de Asigún. Hay un grupo que dice cosas y hace cosas y está todo bien. Y lo dice el doctor Natralofoque y es el lodo. Entonces el lodo da sal. Un país clasista. En parte. ¿Qué figura le pero falta? Vamos a mi país. ¿Qué figura le falta a Jesús por perdonar? ¿Qué quiere de verdad? Urbana, de pues urbana. ¿Qué sé yo? No sé, no tengo en mente. Yo no he cenado. Para que Jesús tiene que pedirle perdón a un par de artistas urbanos. ¿A cuáles? De los viejas escuelas. Dame nombre. ¿A quién sería, por ejemplo? Yo con Secreto estoy bien. Con Don Miguel hablamos 2 horas y le expliqué cosas, él me explicó. Me dijo, no debiste meterme en el grupo lo extraditable, ni lo sé, quedado siendo duro. Y yo, es cierto. Al mismo tiempo le expresé lo de Nabil, tú sabes. Ajá. El tema de Nabil, que... Él lo entendió. ¿Qué te digo? Sí, él lo entendió. Una cosa, ¿por qué no se ha dado una entrevista nunca? Mira, decimos Joa, chulísimo y todo. Yo no hablaba con Joa. Sí, es verdad. ¿De qué tú me estás hablando? Muy chulo, Joa. Jesús, ¿por qué no se ha dado una entrevista en Alofoque Radio con Secreto? Yo creo que el mundo está esperando. Es que no en Alofoque Radio. Hay gente que no son de hablar. Es que no da entrevista. Hay gente que no son de hablar. No, pero hace mucho Secreto de Secreto entrevista. Me llamó una vez a mi borracho y me dijo, quiero hacer una entrevista. Hace como 3 años. Pero ya. Si él no ha venido aquí, al Edén aquí. Pero escúchame. Al Edén Plático. Mira, yo voy a contar algo que yo nunca me había contado. Ah, es verdad. Secreto me ofrece la entrevista. Ajá. Y ahí tú viste que estábamos, bueno, siempre hemos estado muy cercanos, que bebemos juntos, qué sé yo qué. Venía a la terraza ahí a dar unos tragos. Y ahí fue que yo hice la emboscada de que ustedes dos se juntaran. Cuando él como yo vi que él estaba dispuesto a dar entrevista, yo lo que hice fue tratar de hacer el acercamiento para que en vez de la entrevista se haga conmigo. Pregunta cuál es el que es mío con Secreto. ¿Cuál? Que él puede ser el artista número 1 de aquí, sin problema. Y es un vago. Eso fue lo que yo le dije en su cara. No, un vago, pero está como acomodado. Está acomodado. Él tiene una finca, siembra yuca, batata, ají morrón. Compró que dio cuánta tarea. Ajá, entonces ya yo comprendí que su felicidad está ahí. Está ahí. Su familia, su vaina y vaina. Ya yo lo comprendí. Porque yo estaba lleno con él. Porque digo, yo este tipo que te canta un tema en una... te improvisa un tema en una tarima en una discoteca. Y ese video es un bobo y no lo graba el disco. ¿Pero cuál fue el génesis del problema de ustedes? Porque se ha visto como, un distanciamiento. Para mí, él tiene el potencial para ser el número 1 de este país y no lo ha explotado. Y yo odio... Loco, eso es grande lo que tú estás diciendo. Yo odio. Espérate, repítelo. Para mí, él tiene el potencial de ser el artista número 1 de este país. ¿Quién? Secreto. Sin problema, sin sudar. Y él no lo ejecuta eso. Y yo soy un tipo que yo... Odiar ese oye feo, pero yo detesto o me quilla. ¿La gente conformista? No. Que Dios le dé el don para que una gente se come el mundo y no se lo come. Loco, ¿y tú viste la presentación en vivo de ese tipo? Pues lo que te estoy hablando. Wow, loco. Cuando nosotros vimos ese tipo en el Madison. El Dios, número. En vivo, no, tú eres donde quiera que él rompe. Él tiene el potencial ahora mismo. Si yo me puse, soy el número 1. Ya, sí. Sin problema. En par de meses. ¡Pum! Así, sin sudar. Y no lo hace. Entonces yo digo, tenemos un maldito. Y yo me quillo. Okay. Me siento impotente porque soy muy fanático de él. Artistas con lo que Jesús nunca ha tenido que perdonar ni pedir perdón porque nunca ha tenido problemas. LR, Bulín. Seki, Bulín. Chimbala, el enano. Pila, sí, mucha gente yo no he peleado. ¿Con el mayor tú has tenido tus situaciones? El mayor se quilló una vez conmigo.
Porque él entendió que yo lo minimicé con el Alfa una vez. Es un en vivo. Pero no, no he tenido tema con el mayor. Pero fue ver, el mayor tenía razón, porque eso es lo que hay que ver. ¿Tú lo minimizaste de verdad? No, no, él entendió mal la lo que dije en un en vivo. Y me dijo, yo defendiéndolo, tú no debiste decirlo así. Y yo dije, ah, no, pues discúlpame entonces. Vale. Jesús, usted ha tenido que pedir perdón a algunos políticos o ministros de aquí que usted le ha montado pila. Hay uno que mañana le va a pedir disculpas. ¿A quién? Él se lo comió hoy. ¿Al senador? Al senador. ¿Para qué no? ¡Cúmpleme! ¿Tiene que cumplirme? ¿Qué le debo pedir perdón? Desde que someta la ley, Jesús se humilla a sus creo, pies. No, a la ministra de Cultura, milagro que me ha distinguido. No dije perdón, sino que la quiero mucho. Y espero que, como está confirmada en el cargo, mejore la vaina de la cultura, porque el palomo ese, que era de la Comisión de Espectáculo Público, me jugó sucio. Yo diciéndole, vamos a hacer una mesa del diálogo, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Y viene y me jode con Sin Filtro. ¿Me entendiste? Me canceló Sin Filtro. Entonces yo comencé, la peor ministra, para que le llegara a ella. Pero, entonces cuando le comenzó a llegar a ella, ¿qué es lo que está pasando con el loco? El de la Comisión de Espectáculo Público jodiendo y ya lo votó. Y ya, ella... Bueno, pero el senador te respondió. ¿Qué es la? Hay un comentario de él en la misma publicación de por él. Por ahí hay un mensaje bíblico de lo llenaron de comentarios. Yeah. Buenas noches. Espero que este comentario lo puedan leer todos quienes se han tomado el tiempo para escribirme el cumple. En referencia al proyecto de ley de servicio militar, es necesario que cuenten con información. Los cortes no quitan los valientes. Creo que vamos a coincidir en lo correcto. Está largo. El pasado 16 de agosto subimos el nuevo proyecto legislativo, es decir, llevamos 12 días de trabajo. Coño, pero es el día 12 días de trabajo. Número 4. Es un gusto para mí poder estar en contacto con ustedes, así que pronto estaré en medio de comunicación informando sobre mi labor. Ok. Coño, es verdad, se dio Jesús. Coño. Son 12 días de trabajo, coño. Jesús. Sí, ok. ¿Qué más? No. Es muy largo. Mira. Es muy largo. Mira. Si no le hacemos salir hoy, él pasan los 8 y no va a hacer nada. Está bien. Pero él va a cumplir. Vaina de limpieza. Él va a cumplir. Mira, Jesús, él no dijo que va a someter la ley ahí. Yo lo dijo, que lo va a someter. Ah, pero vamos a tener esto para abajo entonces. ¿Por qué? Impulsé una ley para que los él se está payoleando, devuelvan lo robado. Luchamos para evitar la reelección presidencial, ¿verdad? Oye, eso estamos sí. Capacitando a jóvenes en IA para que puedan acceder a empleo. Oye, ¿verdad? Ahora, para hemos fumar, apoyado para el deporte con los campeonatos provinciales, basquetbol y béisbol. Oye, se está payoleando. Como senador no coge el barrilito desde el primer día. Eso no soluciona nada del país. Coño, pero no, él no. Ah, pues tú no vas a cumplir. Él se está payoleando. Él está de que impulsé baloncetos. ¿Qué baloncetos de mierda? Tiene una vaina de LED, una vaina. Y es verdad, yo a mi edad que tengo ya debería saber tirar. ¿Para qué tú preguntaste? Un perdón me falta, doctor. ¿Cuál perdón? Falta el de Fautomata también. No, es que no hay que, es que sí. Fautomata, no hay que perdonarle ¿cómo nada. ¿Cómo que no? Es lo que tiene que dejar el romo. Ay, no. ¿Cómo así? Claro. Llévatele, mira lo que tiene que dejar el celular cuando está viendo romo y ya. Ah, bueno, el celular no es sí, romo. Sí, porque yo bebo igual que él y hablo bien. O usé Instagram nada más para comentar, para subir entonces, con ella. El senador se payolió, fue autopayolío. Sí, de payolío, yo estaba bebé. Ya lo que charlatán ese tipo. Voy a hacer un charlatán, yo lo escribí ahora. Espérate. Yo, senador, usted lo es un charlatán. Y en Estados Unidos, si te vas a mudar, si tienes una carga que lleva de un estado a otro, AIA Transportaciones te resuelven. Rápido, seguro y con un prestigio, y tu mercancía llega segura. AIA Transportaciones. Impulsó una ley para que los corruptos devuelvan los robos. Sí, empezó. Ah, por razones de salud no pude estar antes, no solo en medios, sino en muchas actividades desde que yo quiero. Fuerte el senador. De que un eso país sí. Sudamericano. Eso sí que le metieron estamos mil. Capacitando jóvenes. Le metieron eso mil. Es para ciudadanos con enfermedades catastróficas. Eso no va a cambiar el país. El servicio militar obligatorio que va a cambiar el país. Le metieron mil cumplidos. Eso, una cosa. Mejor. El maestro Cristian Casablanca. Sí. Tuvo un lío feo. Buena, fue a la cabina y hizo un lío de verdad. Que podía dividir familia. Estoy orgulloso de ti. Sí. Familia. A mí mi familia. Podía. Yo dije que no pudo. Mi familia no divide a nadie, brother. Para que yo tengo solo pregunta sobre eso. ¿Tú me lo vas a decir en serio? ¿De qué manera se solucionó eso o se está solucionando? El maestro está bien, el maestro está haciendo su trabajo y yo el mío y punto. Para el maestro yo estoy en olla, a mí me está llevando el diablo. Y te digo algo, maestro, yo estoy en olla. No tengo con qué pagar la nómina. Préstame una bicicleta de esa, $20,000 para venderla, para yo pagar la nómina. El maestro tiene más espacio y tiempo que tú. Felicidades. Okay. Profesor, ¿sabes cuál yo estoy trabajando? Para tener espacio y tiempo. Ok. En un futuro. En un futuro, okay. Gracias a Dios lo tiene ahora. Yo no lo tengo ahora. Eso dígame la verdad. Uh-huh. Dime.
cada vez que sale un comentario de eso. Ajá, ¿de qué? Hay problema allá. ¿De qué? Bajo el techo. No. Ok, tengo otra pregunta. Esta tiene que decir una verdad. Porque eso es fácil. Cada vez que hay una inversión de esas inversiones, edificio rojo que recuerdo, tú sabes que a mí tú no me puedo hablar mentira. La inversión ahora con el otro proyecto, una inversión aquí, un casino que compraste, un vuelo donde te llevaste 25 talentos para Estados Unidos. Esas inversiones le dan en la costilla a usted, profesor. ¿Sí o no? Sí. Por eso yo cuando me hablaste de los hosts, que nos querían juntos, yo te traicioné y hice mi host solo. Yo me ¿Te le miraste al doctor? Yo sí, me guillé. Sí. Doctor, tú me dijiste eso. Tú te recuerdas que tú me dijiste aquí. Vamos juntos. Yo y el oye lo que pasa. Me llama, mira, están dando tanto juntos. Allí. Digo, hola. ¿Tanto cuarto? Sí, me fui solo. ¿Y te dieron lo mismo? No. 20K. Oye, ¿qué es lo que hice, pasa? ¿Hice cuánto? ¿Cuatro fue? No, más. No, en este fin de semana hice... Dos en uno y tres en otro. Cinco. Cinco, 20K. 100 mil dólares. Oye. Por dos horas. Oye, y yo lo criticaba eso. ¿Te digo algo? Porque no le veía sentido. Pero ahora le veo sentido. Que hay dos cosas. Hay dos preguntas en una. Soldado Jesús. Hay dos preguntas en una. Más que los artistas. Hay dos preguntas en una. El tema con Santiago, primero. Pues mira lo que pasa. Para que la gente entienda, espérense. Mírenme, señores. Cuando yo viajo, para que entiendan... Cuando un artista internacional o de cual, o lo que sea, yo voy a hacer algo fuera del país, el doctor lo sabe, yo le compro vuelo a todo el mundo. Ajá. Hoteles, ajá, transportación, ajá, dieta, todo. Y yo a nadie le pido un peso. Ni llega aquí con ni, 60 mil dólares menos. Ni al artista, ni a los talentos. 60 mil dólares menos. Entonces se van fácilmente 40, 50 mil dólares, porque yo me gusta quedarme en los lugares top. Uh-huh. Viaja en primera clase. Todo el mundo anda en seguridad, jipeta, vaina. Jipeta, transportación. Todo el mundo con su dieta ahí mismo de que llega al aeropuerto. Sí. Ready. Duramos 3, 4, 5 días. Nueva York es caro. Miami es caro. No digo un Airbnb. Es caro. Para la Serie Mundial del Caribe. Para la Serie Mundial, perdón, de Béisbol. ¿Sabes cuánto yo gasté de habitaciones en el East? 17 mil dólares, tú lo sabes. Sí. Que yo hice un video, ¿te acuerdas? De 3 UI. Uh-huh. 17 mil dólares más de habitaciones. ¿De dónde? ¿De qué bolsillo fue? Un millón de pesos. Fue de mi bolsillo, de mis tarjetas. Entonces yo venía... Ah, pero tú vas a hacer tu gira ahora normal. No. Yo iba a los viajes, ¿verdad? Hacía lo que iba a hacer, mis entrevistas, mi RL, mi cosa. Y venía de allá para acá con un déficit de 30, 40 mil dólares. Que después tenía que cubrirlo con lo de aquí. Y después tenía que cubrirlo con lo de aquí. Entonces te me dijo a mí, pendejo, hazte un par de hosts y ven con tu tarjeta limpia. O ven con más cuarto. Y no quieren a los dos. Y me fui solo. ¿Y por qué la traición? Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? Jesús no traiciona. Porque Jesús yo quería probar. Sí, pero con 100 mil, por lo menos dale 20 el doctor. No eso. Yo quiero irme con él. Porque es que yo... Yo quiero vivir eso solo para yo hacer el camino al andar. Pero tú vas a la vaina del doctor allá, en tarima. Dique, el que más sube lo va. No, nada de eso. No, yo jodo con los DJs. Métete más. Yo quiero que tú también cuentas. Que esto es súper importante. Es para la vaina de los ojos. Que sea de que, mira este... Cayó bajo con los ojos. Además me sirve para promo, muchas fotos. No, me hace mondongo. Explícame eso. Mi tarjeta limpia. De que tú le cogiste el gusto a eso. ¿El qué? A ti no te gustaba. Y un día me lo dijiste, que le cogiste como el gusto. O sea, tú no. Después él te hace el primero. Me dice a mí, ¿cómo tú aguantas eso, doctor? No, muchacho, no estoy de muerto, loco. Pero después él cogió el gusto y ahora coge los micrófonos. Sí, me pongo a hablar. Pero me gusta esto. ¿Cuál es tu playlist? En la discoteca, ¿cuáles son tus artistas que tú le pones a la gente? Eladio, Bat, Don Omar, Tema Viejo, Vaina Vieja. Así después dejo el muchacho poniendo salsa y perico ripiado. Y me ponen el lápiz de maldad, muchacho. Y tengo que hacerle coro obligado al tema. Y después le pongo por amar a ciega a la gente. Y el que estaba mandando. Después te dije, por amor. Y le digo yo, hace rato estaba matando, ahora tú estás mal. Pero te funciona muy bien para el show, lápiz consciente. Valloréame. Si te gustó. La cabeza. De pinga, loco. El mejor DJ de todo. Bismarck, no hable tanto en el micrófono. Él cree que es de host. ¿Qué dice eso? ¿Qué fue aquí? ¿El mío rojo? ¡Estamos bien! Entonces, saludo a Ale, a Careta, a los muchachos, a Leudavio, Careta, Duncan, todos los tigres allá, amigo. Jacob mío. Oye, la historia. Entonces, yo vine con todas mis tarjetas limpias. Vine con cuarto. ¿Por primera vez? Por segunda vez, sí. Vine ready, loco. Feliz. Y lo están pidiendo de todo lo vaina. Entonces, ya yo parqué el Anthony Santos de los ojos porque yo no voy a hacer eso siempre. No lo voy a hacer.
¿Hasta cuándo? Pero cuando vayas. No, el año que viene. Pero tú lo puedes hacer por estado, porque ¿dónde tú estabas ahora? No, mira, me estaban llamando de Ohio. Me estaban llamando de Atlanta. Mira, no están pidiendo de Miami, de California, de Utah. Yo, sí, porque una Baltimore, cosa, se habla Baltimore. Siempre, los artistas que son exclusivos, que no cantan en todos lados, se habla de darle amor es que a su yo público. No sabía que por nosotros ejemplo, éramos tan internacionales, porque eso. Cuando nos llamaron de Ohio, de Texas, me llamaron de Los Ángeles, brother. Yo fui a North Carolina, brother, y había un grupo dominicano, después habían colombianos, chilenos, yo no sabía, y nos llamaron de todos esos lados. Y yo pude haber llenado este fin de semana, ahora un ejemplo, y yo le dije que no, ya yo no voy a ser host hasta el año que viene. Ya, no vamos juntos. Eso no es una forma de devolverle al público todo lo que te han dado en todo el tiempo. Que no, qué bueno, y. Mi cuarto. De hecho, está bien, pero hay una cosa. Yo no estoy devolviendo nada. Pero hay una cosa, Hay un aprendizaje porque tú ves lo que está la gente en la calle. No, y te conecta un poco. No, y la gente sigue mucho la plataforma. Sí, y, tú te ahí y tú me te gustó cuenta. Tal programa, esto. Hay un amor genuino. Genuino, jodiendo. Es bacano, dinero. Es bacano. Pero también lo cuarto, loco. Sí, pero es bacano sentir ese calor, ese caliente. Tengo es bacano. Cuenta en el Che Linda. Es bacano. Es bacano sentir ese calor, es bacano. Voy a comprar una guagua ahora ya. Pero tú te transformas como el doctor, porque el doctor es otro cuando sube. Mano, yo me El doctor es otro cuando sube. Tú no sabes que es el doctor Natra que está ahí. Hay una cosa. Profesor. Y bebo agua hoy, te lo juro. Sí, el agua. Y todo el mundo pidiendo mujer, bebiendo y yo agua. Viendo agua. Sí. Profesor, la última pregunta de mi parte. Ajá, qué bueno. El perdón de Melimel. No, es que eso es. No ella. Hay posibilidad. No, que eso es ella a mí, porque yo la quiero, Meli, pero Meli también. Meli no quiere saber de mí, Meli está bien. Meli lo que quiere es respetarle sus composiciones, su cosa de su arte, y ya, mana. Meli ya, está bien. Te voy a preguntar de parte, profesor. No, no le quiero preguntar nada a Jesús ya. Que gracias por este contenido. De verdad, es el talento que tú tienes que filmado. Pero el doctor me dijo ya que era un... Ya, no, que tiene que meter y venir con una bañadura. ¿Por qué tú te quieres? Tú no das para los focos, ¿no? Tú te quieres ir, loco, mano, ¿eh? Tengo hambre. Jesús, pero el doctor fue que me dijo ya terminamos, no, ya. No, bien, bendiciones, gente, 2 de octubre. Pregúntame el Prudential para ver los tigres. Siempre, el 2 de octubre para el Prudential. Ah, yo le Yailin ahora tengo... para el Prudential. Y no, es más, yo me la voy a jugar con esta. Sí, vamos a ver qué es lo que es con Yailin y la perversa. Ahí es que se va a demostrar que es lo que es en ese escenario. Vamos a ver, porque voy a tener un pleito con la perversa. ¿Por qué? Porque la perversa. Yo le dije que era la hasta única. Hasta al principio era la única mujer. Yo le dije, tú vas a ser la única femenina. Pues yo estaba arreglando. Pero entonces, si Yailin está ahí, no se le puede decir que no sí, es pero hay otro pleito. ¿Quién abre y quién cierra? O sea, ¿cuál va adelante? No, de cerrar, cierra el tipo. No, ¿quién va adelante de Yailin y la perversa? No, es una cuestión de ego, porque es una puesta en escena increíble. El montaje es increíble. Va a estar en streaming. Ahí no importa quién cierre. Secreto quién no cerró en el último y secreto fue uno de los mejores. No importa ni quién cierre ni quién abre. Es como tú bregues. Es ahí lo que va a ver bobo, güey. Es bobo, la puesta en tarifa. Una pregunta, ¿vale? A todos los integrantes del edificio, si viajan al Prudential, ¿se le da de todo allá? Sí. Es lo que te digo de las tarjetas. Él le pone su habitación. Ah, no, para yo saber. Tú no estás entendiendo de la transportación. Es el lío de la gatadera de cuarto. Sí. ¿Tú estás entendiendo? Ahora va una parte, no van todos. ¿No van todos? No, todos no, doctor. ¿Van seleccionados? Claro. Total. ¿Pero es un problema entonces? No, no, problema, tienen que comprenderlo porque ya la otra vez yo me desplayé. Te desplayaste, sí. Pero ahora que Jesús está haciendo cuarto, ahora que tiene que llevar a todo el mundo. Jesús. Ey, hay una inversión grande en ese Jesús está en modo ahorro, hermano. Ah, estamos los dos así. Modo ahorro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Llámame, pasé la cara. Señores. No, es verdad, yo estoy guardando cuarto, loco, porque estoy invirtiendo. En las nuevas instalaciones, fácilmente un palo de lo verde. Se van unos cuartos. Ah, a ver. ¿Tú te estás entendiendo? Que no soy yo nada más. Es un Lamborghini revuelto. Ah, a ver, que no soy yo nada más. Es un palo. Bueno. Pues gracias a su por le llaman Jesús. Jesús. Gracias. Una entrevista en paz. Ella llama Jesús.